Hoy nos subimos a los rodillos Direct Drive de la marca Wahoo. ¿Qué buscamos en un buen rodillo inteligente? Que pueda ofrecer una gran resistencia, que no sea ruidoso, que sea estable, que ocupe el menor espacio posible, sobre todo cuando lo plegamos, que tenga una buena conectividad, que nos dé sensaciones reales, y ya puestos, vamos a pedirle también que no nos desgaste la cubierta trasera, y que valga para todo tipo de bicis de carretera o de montaña, con discos y sin ellos. Lo hemos puesto difícil, ¿verdad? Pues todo esto lo tiene el Wahoo Kick, el rodillo del equipo Sky y de otros muchos profesionales, y su sistema de anclaje directo Direct Drive sin la rueda trasera. Repasamos sus prestaciones. Resistencia 2200 vatios simulando pendientes de hasta el 20%. Es el menos ruidoso del mercado con diferencia. Su estabilidad es impresionante, ya puedes hacer cambios de peso ponerte de pie con energía, que ni se inmuta. Y fijaos lo que ocupa plegado y desplegado. Incluye un casete de 11 velocidades, pero el núcleo admite casete para 10, 9 y 8 velocidades. Vale para casi cualquier bici regulando la altura con este pasador que tenéis aquí, y no necesita taco para la rueda delantera. La bici queda perfectamente orientada apoyando la rueda delantera en el suelo. Además también incluye los adaptadores necesarios para las bicis con eje pasante, con disco o bus. Su volante de inercia pesa más de 7 kilos y nos ofrece sensaciones muy realistas. Normalmente, cuando dejamos de pedalear en un rodillo convencional, enseguida perdemos inercia. Con el Kicker Noi en cuanto a la conectividad, tiene todas las opciones posibles, anti-FSI, y Bluetooth Smart, y es compatible con los dispositivos iOS, Android y con ordenadores Mac y Windows. Y con todos los simuladores de entrenamiento del mercado, al menos todos los que conocemos a día de hoy y que hemos probado que son los más importantes y los más usados por la grandísima mayoría. Otro detalle diferenciador es que, para medir potencia tiene su propio potenciómetro con un margen de error del 2% con respecto a los vatios que estemos imprimiendo en cada momento. Y también incluye un sensor de cadencia. Sin duda, uno de los mejores, sino el mejor rodillo en estos momentos. Aunque como suele ocurrir con los mejores productos, su altísima calidad tiene un precio. Pero Wahoo quiere que disfruten de su tecnología el mayor número posible de ciclistas. Y para los que quieren dedicar un presupuesto menor a un rodillo, han desarrollado una nueva versión, el Kick Core, con un chasis diferente pero manteniendo sus principales características y a un precio muy competitivo para un rodillo. Y para los que buscan un rodillo convencional, aún más asequible en precio, pero tecnológicamente muy avanzado y manteniendo muchas características de sus hermanos mayores, Wahoo nos ofrece el Snap, el tercero de la saga. Es una ventaja sentarse en el sillín y en menos de 30 segundos estar entrenando con el Element o Element Core, pudiendo replicar una ruta que tengamos en él, tanto si la hemos hecho nosotros, como si hemos descargado el track. Un entrenamiento programado, entrenamiento por niveles de resistencia de 1 a 9, unas sesiones en las que elegimos en cada momento la potencia que queremos que nos simule cambiando así de fácil, o una sesión basada en el tanto por ciento de resistencia del rodillo. Elijamos lo que elijamos, siempre tendremos una barbaridad de datos, casi cualquiera que os podáis imaginar. Os recomendamos que echéis el enlace que dejamos abajo y descubrir su gran versatilidad y todos los datos que nos ofrecen. Además también han desarrollado una magnífica app gratuita para smartphones que se llama Wahoo Fitness, donde podemos también conectarnos al rodillo y hacer sesiones de entrenamiento casi del mismo modo que con los GPS. Es Wahoo disponiendo de multitud de datos. Y para que la experiencia sea aún más espectacular y realista, Wahoo nos sorprende con un ventilador inteligente y un dispositivo que nos va variando la inclinación que tendría nuestra bici en la realidad, con el desnivel que nos esté simulando en ese momento la sesión que estemos realizando. Os lo enseñaremos con todo detalle en un próximo vídeo. Muchas gracias por escucharnos si os ha gustado. No olvidéis darle al like y nos despedimos con una sonrisa. Nos vemos en el próximo vídeo.